Bienvenida al taller. Gracias. Y cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos bregando con un cabezudo, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que los cabezudos nosotros hacemos primero un molde en barro. Ajá. Y luego hacemos una copia en papel. Esa copia en papel que hacemos es la que usamos para la fiesta de San Sebastián. Porque no pesa. Son livianitas, pero porque así en barro serían pesadísimas. Así que primero hacemos el molde, luego hacemos copias en papel, la sacamos de aquí, la pegamos de nuevo y quedan como todas estas que tenemos para la fiesta. Pero. Cuéntame, cuando tú vas a elegir hacer un cabezudo, ¿cómo es el proceso? ¿Hay algo en mente? ¿Hay algún personaje histórico que te viene a la mente? ¿Tú dices, hay que hacerlo esto o ya hay otro proceso? Mira, inicialmente los cabezudos en Agua Sol y Sereno los hacíamos de héroes comunitarios. O sea, es decir, de personas conocidas o en los barrios o en las comunidades o miembros de nuestra familia que no eran personajes conocidos en todo Puerto Rico. El farmacéutico, exacto, la doña que vendía dulce. Exactamente, eran personajes, trabajadores, gente que, tú sabes, que podíamos decir de diferentes lugares o sectores de la sociedad. Pero entonces nos pidieron en un momento dado, la comunidad de Tres Talleres cumplía 100 años y nos pidieron a Andy Montañez. Y desde ese Andy que hice, empezó a aflorar Maelo. Cultura popular. Sí, empezaron a llegar todos nuestros queridísimos amigos compositores, Silvia Resach, y empezó como el cabezudo como un homenaje a esos personajes, que tenía la tradición también de los cabezudos de la San Sebastián, con Doña Fela, con Diplo. Pero en el caso nuestro, más allá que una caricatura, ¿verdad? Aunque tienen proporciones gigantescas la cabeza, viene siendo como una especie de homenaje. Dicen por ahí que aquí hay unos talleres donde los jóvenes, los viejitos, todo el mundo puede hacer un cabezudo autorretrato. Sí, en el taller de Agua Sol y Sereno hacemos talleres para niños, para jóvenes y para envejecientes también. Hacemos talleres fuera de aquí, como en las cárceles, en diferentes sitios. Parte de lo que nosotros hacemos es convertir el cabezudo más allá que un personaje solamente para carnaval. Tiene el propósito teatral de que durante, cuando tú lo ves pasar por frente a ti en la comparsa, pueda contarte algo. O sea, que la imagen te cuente algo. Así que en ese sentido, cuando entrenamos y enseñamos a la gente a usar los cabezudos, pues no se mueven así como, como unos Mickey Mouse diciendo adiós, sino que tiene que tener un propósito. Si él es un pintor, ¿cómo camina el pintor? ¿Verdad? Si es Julia de Burgos, ¿cómo caminaría la poetisa? ¿Verdad? Es como una relación con la forma de interpretar el personaje. ¿Cómo conseguimos esos talleres? Bueno, Agua Sol y Sereno, ustedes lo pueden conseguir en Facebook, ¿verdad? Agua Sol y Sereno en Facebook, o Pedro Adorno Irizarri en Facebook también, y ahí me pueden escribir. Nosotros estamos todo el tiempo anunciando los talleres. Ahora mismo empezamos uno los lunes a las 6 de la tarde y vamos a empezar uno los miércoles a las 6 de la tarde. La gente puede llamarnos o escribirnos. ¿Aquí en Viejo San Juan? Aquí en Viejo San Juan, en Puerta de Tierra. Esto es lo que se llama un artista en toda su definición. Uh-huh. Estamos con Pedro Adorno Irizarri y yo le voy a pedir a ver si yo me puedo ensuciar las manos en el barro. Sí, sí, dale. Me gusta. Y yo los dejo con más de ADN Boricua. Para ADN Boricua, Marjorie Soda Negrón. Porque miren, esto es lo que somos. Vamos allá. Dale. Primero tienes que arrancar con calma, darle suavecito.